Hola, os voy a contar una cosa hoy. Tengo una amiga que siempre está llena de antojos, por eso le he titulado el programa hoy el programa de los antojos. Ella dice que cuando no tiene a nadie alrededor, cuando está sola, abre la nevera y de todo lo que hay, todo se le antoja. De esto vamos a hablar ahora. Seguro que a muchos de los que me estáis escuchando os pasa lo mismo que os voy a contar, que tengo una amiga que está llena de antojos y curiosamente tiene unos antojos que siempre es alimentarse mal. Abre la nevera y come todo lo que puede coger y además dice una cosa que me encanta, es cuando no me ven, o sea que algún pecadillo tiene. Hay otra cosa que me ha contado también que me ha hecho mucha ilusión, que tiene un cerdito en la nevera que cuando abre hace el ruido del cerdito y entonces es una señal de alerta que tiene que cerrar la nevera. Pero aún así, ¿cuánto nos cuesta quitar esos antojitos de la patata frita? Un poquito de chorizo, un poquito de jamón, ¡uy!, lo que sea. Bueno, pues yo voy a intentar, desde aquí que estamos todos los días juntos, vamos a ver si cogemos otros hábitos más saludables. Vamos a ver, para quitar esa ansiedad que tenemos, vamos a que nos acompañe el agua. Por ejemplo, vamos a empezar porque el agua de verdad que nos llena, tiene esa función, nos llena ahí todo el estómago y entonces hace que el agua nos quite un poquito esa ansiedad que tenemos del hambre que no viene a cuento porque si hemos desayunado bien y demás, pues bueno, lo primero el agua. Bueno, si el agua ya no es suficiente, yo os propongo que llevemos unas frutitas, unos trocitos de fruta, de pera, mandarina, pomelo, manzana y también la manzana nos hacía muchísimo y los demás nos dan el cítrico y ese dulzor, esa cosa dulce que nos pide el cuerpo. A ver si es verdad que nos quitamos de esos malos hábitos, es decir, que lo vamos a cambiar el hábito por el agua para llenarnos, las frutitas para acompañarnos a esas horas en las que no podemos más y también os voy a proponer otra cosa que yo la he titulado la tisana de la felicidad. Y aquí tengo tres plantas juntas, que una es la manzanilla, la tila para que nos relaje y nos quite eso de los antojos y también el poleo porque nos ayuda a digerir y a tener el estómago en su sitio. O sea, uno nos calma, otro nos hace tener una sensación en nuestro estómago de maravilla para que nos dé esa sensación de estar llenos y no tener que ir a esos antojos que siempre estamos con el chocolate, con esa tapa que encuentro ahí y como me apetece. En fin, y si ya con estas cosas que os propongo no podéis, que yo creo que sí, que no importa que sea todos los días, alguna vez pecar tampoco me parece mal, pero bueno, vamos a ver si los antojos los transformamos desde aquí en cosas más saludables. ¡Ay! Os voy a dar un consejito que además es con el aceite de oliva, nuestro oro líquido. Pero no sabéis qué cosa tan sencilla, pero es para que cuidemos la piel una vez más. Mirad, hay personas que hay muchas formas de depilarnos las piernas, las axilas, como os dije, el labio superior, que os recomendé que nos deis cera caliente para que no se nos rompan los músculos y no tengamos el código de barras. Bueno, y ahora os voy a decir una cosa, que por eso que va con la depilación. Hay personas que todavía ahora se rasuran las piernas, se afeitan, ¿verdad? Con las cuchillas de afeitar, porque es muy rápido y ya lo comprendo. Bueno, una idea buenísima para que vuestra piel quede fantástica y no se os seque y no la rasuréis. Vais a coger así aceite de oliva antes de... Lo vais a extender así muy bien y supone, imaginaros que esta es la pierna y hacéis así, un poquito de brillo. Y después encima os vas a afeitar, allí donde queráis afeitaros las piernas, en este caso las chicas o las axilas. Os va a hidratar, os va a dejar un brillo fantástico y va a hacer que no se agreda. También los chicos, para afeitaros, esos momentos donde no tenéis vuestra crema de afeitar, la espuma de afeitar, todo lo que utilizáis, os recomiendo que hagáis así, que os pongáis el aceite así de suave primero y luego os afeitáis. Os garantizo que queda una piel
fantástica, hace que los pelitos salgan, porque tanto en las piernas, sobre todo en las partes de detrás, como a los chicos por aquí, se suelen quedar los pelitos hacia adentro. El aceite de oliva, este nuestro oro líquido, tiene tantas propiedades que es una cosa fantástica para antes de afeitarnos. O sea que estar muy atentos en todo esto que aquí os comento, porque yo siempre utilizo alguno de los productos de casa para que nos vengan bien para nuestra piel, para nuestra salud. O sea que hoy, con el aceite de oliva, estoy segura que no vamos a tener ningún problema más cuando nos depilemos. Pues mucho cuidadín con los antojos, ¿eh? Que los antojos son, bueno, llegan a ser peligrosos, porque son los que se nos ponen aquí, ¿eh? Aquí se nos ponen, ya los chicos se nos ponen aquí. O sea que cuidado cuando vayáis a abrir la nevera y, como mi amiga, poner ese cerdito que os avise que es una señal de alerta. Cuidadín con los antojos.